Es momento de que el poder del equipo Jos Favela tome el escenario en la siguiente batalla, que tendrá como protagonistas a Rafael Durán y a Naomi Castellán. ¡Que comience la batalla! ¡Ahora! ¡Échenle, viejones! ¡Seguros, seguros! Se me va quemar el corazón. Se me va a reventar la hiel de la poca voluntad, de lo débil pa' olvidar de esa tarde de motel. Se me desafina el alma, se me aprieta aquí dentro. Mátenme las ganas, quiero del amor desaprender. Ay, se me quema el corazón y lo sabes. Ay, se me quema por los dos. Quedarme quieto, te extraño más que nunca. No te voy a mentir. Ay, se me quema el corazón y lo sabes. Ay, se me quema por los ojos. Alborotando, no soy tuyo, no soy tu souvenir. Y pa' sanar las grietas, ahí te va la neta, te odio más que nunca. Equipo Jos Favela, acabamos de escuchar a Rafael Durán y a Naomi Castellán tantita. Wow. Tantita, muy bien. Antes de escuchar a Jos Favela, vamos a empezar con David Bisbal. Pues vamos a ver, Rafael, Naomi, a ver, tengo que decir que han habido otras actuaciones que me han gustado más, porque han sido más precisas dentro del género musical. Eso tú ya lo sabes, como a mí me gusta escuchar el género banda, ¿vale? Sí, señor. Entonces, es una situación difícil porque ahora después nos enfrentamos a otra fase en la cual solo quedan los mejores de los mejores y el equipo de ellos está muy fuerte. Pues efectivamente, aquí el amigo Rafael ha tenido momentos muy buenos. En el verso yo sentía, digo, Dios mío, a Rafael le falta un cafelillo o algo porque, digo, le falta energía con la energía que muchas veces ha mostrado. Pero después del verso has arrancado muy bien y ahí yo me he quedado más tranquilo. Digo, ah, menos mal, este es mi Rafael, ¿no? Y después, Noemí, lo que yo siento que quizás mejor no es del género puro, porque Rafael tiene la voz así metálica con los metales que encaja perfectamente. Es que me encanta porque ya voy aprendiendo el género. Pero Noemí tenía momentos muy especiales y más especiales. Me ha gustado mucho, aunque le faltaba también un poco de esa energía para ser más precisa. Es una situación muy difícil. Estoy siendo lo más honesto que puedo. Es una situación muy difícil y para Josh, que tiene que tomar una decisión. Así que vamos a ver qué es lo que sucede, ¿vale? De todas maneras, felicidades, chicos. Que muchas gracias. Me ha gustado mucho. Vaya despedida, madre mía. Me despido de ti, dice. Sí, Dios sí, mío. Sí, tantita. Gracias, David. Sal, Yuridia. Me gustó mucho en general, me pareció un performance muy mágico y bonito y seguro. Naomi, siento que
como te he visto en tantos géneros, siento que no he encontrado tu identidad, pero me gustas en todas. O sea, lo que tú quieras hacer lo puedes hacer, pero yo creo que el problema aquí es que a estas alturas del partido no sé bien quién eres. Eres buena en todo, pero no sé quién eres todavía. Y Rafael, sí te faltaba un poquito de energía ahí al principio de la canción. Te sentía un poquito perdido, pero al final te encontraste y yo creo que sí, este es tu género. Entonces, no sé si eso fue justo para Naomi, pero me gustaron los dos. Eso ya lo tiene que considerar Joss. Pero toda la suerte del mundo para ambos. Bien, gracias, Yuridia. Hash. Rafael, yo creo que este es tu género y lo dominas. Creo que estabas un poco nervioso, inseguro. Es más, cuando dijiste desafino por ti, desafinaste. Y fue, no sé si fue parte de la canción. Es vivencial, el muchacho. Sí que fue a propósito. Pero sí, cuando llegó el coro, ya dije, ah, ok, ya entiendo por qué está en las batallas, ¿no? Y luego, Naomi, desde los knockouts, que a ti te tocó cantar cumbia y luego trap y luego rap, o sea, siempre nos has sorprendido porque sí, es cierto, todavía no encontramos quién es Naomi, pero adivina que estamos en un programa en donde te vas descubriendo y vas aprendiendo y cada canción que te ha tocado cantar, la verdad, lo haces bien. Espectacular. Entonces, sí, a lo mejor eres un pez fuera del agua, pero sabes que eres un pez que sabe lo que tiene y sabes lo que haces. Entonces, muchas felicidades. No sé qué te haga falta tu equipo. Y no todos pueden hacer lo que tú haces. Bien, gracias, Hash. Ahora sí, Joss Favela. Parece que no, pero sí me ayudaron. Sí. Porque, aunque está medio dividido ahí, y mi amigo fue puntual, creo que sí me hace entender, en resumen, que esta es una canción donde Rafael tuvo que verla, pero se fue al estacionamiento. Y no pasó de esa manera, pero debió haber pasado porque ese es tu momento, cara. O sea, esa es tu esencia. Y ahí es donde me aprietas aquí el corazón. Y por el otro lado, se te quemó el corazón. Se me desafinó el alma. Y Naomi, sí, no es tu mejor actuación, pero al mismo tiempo, pues se da cuenta uno de que has venido haciendo diferentes cosas y que lo lograste hacer. O sea, no fue la mejor, no fue, pero salió. Entonces, pues la lucha es encontrar qué onda que vas a cantar. Y acá la onda es concentrarnos y las batallas son bonitas porque supone que nos tenemos que complementar y al mismo tiempo no nomás en el escenario, sino aprender del otro. Y la neta, Naomi también tiene otra cosa muy importante. En los ensayos está como muy concentrada y es aplicada, ¿no? No sé, sí sé, pero no sé, pero espero haber resumido lo que todos ustedes dijeron y sí me ayudaron, nomás para que sepan. Muy bien, entonces, ¿quién gana esta batalla, Joss Favela? ¿Rafael Durán o Naomi Castellán? Voy a hacerle caso a... De verdad me estoy dejando guiar en esta ocasión porque al final del día yo también quisiera que cuando esto termine o continúe para alguno de ustedes dos en la voz, sí digan, órale, aprendí cosas de ese vato del sombrero, ¿no? O sea, sí aprendí, sí crecí. Del ratón vaquero. Ojalá yo pueda en algún momento aportarles, neta, neta, neta. Con cariño se los digo. Porque creo que puedo aportar y vamos a tratar de descubrir qué es eso. Me voy a quedar con Naomi. Eso, felicidades, Naomi. Continúas en el equipo Joss Favela. Ay, de ese lado, por favor, cuidado. No, todo bien. Bueno, coaches, en el escenario tenemos a Rafael Durán y él está disponible para robo. Fuerte aplauso para Rafael. Gracias por estar acá, gracias por compartir tu talento. Nosotros continuamos con más. En la etapa de batallas, los retos suben de intensidad y Joss Favela dará muestra de ello al enfrentar a Rafael Durán
contra Naomi Castellán. Rafael y Naomi, bienvenidos. Muchas gracias. Aunque ustedes no lo crean o sí lo crean o no sé, yo estaba esperando este momento. Yo siento que los dos vamos a dar lo mejor de nosotros mismos, porque al final lo que la gente y lo que el público aprecia es lo que hacemos en conjunto en las batallas. Tantita madre, no me estás... Desde que empezó todo, que me dijeron que me había tocado regional, sí me gustó, pero aún así existe como que ese miedo así pequeño de, ok, no es mi género, pero me voy a acoplar. La canción que me tocó cantar en esta ocasión, la verdad yo no la conocía, pero pues ya cuando la fui escuchando me fue gustando, ya siento que tiene mucho potencial, que puedo pues explotar. La nota alta es la de, cuando están haciéndose de armonía, la última nota esa, ¿por qué la haces de, por qué no la llegas de pecho? O sea, ¿por qué no la haces de pecho? Porque me da cosa. Naomi sí se siente un poquito insegura. Puede ser que esté un poco en desventaja en el no sentir bien la canción, el que no le guste mucho, a veces como que eso se nota. Hay una cosa, Rafael, que te quiero decir. La canción pasada me gustaste mucho. Nada más quiero entender una cosa. Si me gustaste porque estabas imitando al vato. Si es que fue que lo imitaste, te invito a que te encuentres. ¿Por qué? Porque quiere decir que tienes las capacidades para moldear tu voz. Encuentra la tuya, viejo, encuentra tu camino. Tanto él tiene que mejorar sus cosas como le dijo yo, y yo también tengo que mejorar las mías como me dijo. Para que uno sienta y sienta toda la gente, tienes que querer comerte la canción. Sí. Naomi y Rafael, fíjate que esperaba más de ese ensayo. Yo sentí como que faltaba como ese, no sé, esa garra, es, no sé cómo explicarlo, esas ganas, ese... El regional se canta con eso, con el corazón, no sé.